Saludos fanáticos de las MMA, bienvenidos a un nuevo video en Sai Sports. Hoy les traigo el análisis y predicción de toda la cartelera en la UFC 288 Sterling vs Cejudo. Este evento se llevará a cabo el 6 de mayo, así que vamos rápidamente porque hay muchas peleas. Daniel Santos vs Johnny Muñoz. Empezamos con un enfrentamiento de bantamweights. Santos llega de una victoria en su segundo combate dentro de la UFC frente a Castañeda. En su debut perdió contra Julio Arce. Muñoz, por su parte, viene de una victoria frente a Sean Linian. No ha logrado tener una gran estabilidad en la compañía. Santos entrena en el shootbox Diego Lima. Él es un striker de mucho poder, le gusta lanzar todo con potencia. Ahora tiene problemas con el daño que recibe. Castañeda le conectó varias veces y lo tumbó. Si no fuera porque se quedó sin nada de resistencia, creo que Santos hubiera tenido más complicaciones en ese combate. Por último, puedo decir que es un peleador que le gusta mucho atacar con giros. Muchas de sus finalizaciones son con patadas giratorias o codos de este mismo estilo. Muñoz, por su parte, entrena en el Quincy Jiu-Jitsu. Él es un peleador con un buen 1-2, bastante veloz, pero con poca potencia. Su arma principal está en el piso, donde es un jiu-jitero no con mucho control, pues, por ejemplo, su último rival no tuvo muchas dificultades para levantarse. Sin embargo, sí tiene peligro de sumisión. En el golpeo, Santos tiene un 33% de efectividad contra un 37% de Muñoz. Para mí es una pelea cerrada. Lo que es seguro es que la falta de potencia de Muñoz le va a dar una ventaja extra a Santos, que es el más efectivo, de mayor volumen y de mayor potencia. En el grappling, Santos tiene un 33% de efectividad contra un 25% de Muñoz. Si bien no creo que veamos mucho de este elemento, pues los dos tienen una tendencia a quedarse de pie, tengo que decir que tienen buenas bases en este aspecto. Me parece que Santos tiene una buena actividad cuando está de espaldas a la lona y su fuerza puede ser más determinante, pero definitivamente el peligro de sumisión de Muñoz lo hace mejor en el piso. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Daniel Santos. Me parece que sí va a tener una gran ventaja por su potencia, y esto acabará por nocaut. Joseph Holmes vs Claudio Ribeiro. Avanzamos con un enfrentamiento de middleweights. Holmes viene en un momento complicado. En sus últimos 3 combates solo ha tenido una victoria, y esta fue contra Amedovsky, que como sabemos no es nada destacable. Ribeiro, por su parte, tuvo su debut dentro de la UFC en su último combate, y aquí perdió por un feo knockout contra Al Hassan. Antes de eso tenía 6 victorias seguidas. Holmes entrena en el SFS. Él es un peleador con un buen control de las distancias, sabe contraatacar con poder y rapidez, pero su arma principal es en el piso, donde ha conseguido 5 sumisiones. Ribeiro, por su parte, entrena en el BBC Thai. Él es un tipo de muchísimo poder, pero una vez más quedó demostrado esa falta de defensa. Se vio en su combate dentro del Dana White Contender Series y en su último combate. Lo que sí puedo destacar, además de su potencia, es que puede lastimar con buenas low kicks. En el striking, Holmes tiene un 51% de efectividad contra un 62% de Ribeiro. Holmes tiene una buena técnica, pero a la final del día se ha visto superado algunas veces y realmente no tiene una gran potencia. Ribeiro va a saber conectar con muchísimo poder, y espero que haya mejorado su defensa, porque si bien no creo que Holmes lo noquee, sí me parece que le pueden ir conectando progresivamente y frustrándolo con la distancia hasta llegar a los jueces. El grappling sí se balancea hacia Holmes, sin embargo no lo veo derribando a un peleador tan fuerte como lo es Ribeiro. No quiero revisar los números en este elemento, y así diré que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Claudio Ribeiro por nocaut. Rafael Esteban vs Salga Sumagulov. Seguimos con un combate de flyweights. Esteban viene invicto para su debut dentro de la UFC. En su último combate ganó dentro del Contender Series por TKO. Sumagulov vuelve a la UFC, pues tras su injusta derrota contra Johnson ya acumula 3 derrotas seguidas. En sus últimos 6 combates solo tiene una victoria. Esteban entrena en el Nova Uniao. Él es un peleador bastante fuerte y dominante con su lucha. Es capaz de controlar posiciones, atacar con ground and pound potente para la división, y siempre está atento a no caer en peligro de sumisión. Además, tiene un golpeo bastante fuerte. Sumagulov, por su parte, entrena en el American Top Team. Él es un striker, tiene un buen poder en las manos, le gusta lanzar overheads, ganchos y patadas al cuerpo con buena potencia. Sí tiene una tendencia a recibir golpes, aunque no le hagan mucho daño, y esto puede ser un elemento que le hace perder ciertos combates. Me parece que Esteban se ve como un peleador muy dominante en el piso. Puede que eso llegue a complicar a Sumagulov. Sin embargo, el kazajo tiene una buena defensa y sabe hacer daño desde el clinch. Creo que aquí me voy a ir con el underdog Salga Sumagulov. Ha tenido un gran nivel de competencia y creo que debería estar en una posición distinta por los combates que le han robado. Esteban es un gran prospecto, pero me parece que el nivel de competencia va a pesar en este debut. Sumagulov seguramente ganará por decisión.
Phil Hose versus Ikram Aliskarov. Seguimos con un buen enfrentamiento de middleweights. Hose llega de una derrota frente a Dolidze, a pesar de tener un gran ascenso y ser un buen prospecto, en los últimos tiempos ha tenido un nivel de competencia muy difícil y ha tenido complicaciones. Aliskarov, por su parte, llega para su debut dentro de la UFC tras ganarse un contrato en el Dana White Contender Series. En sus 14 peleas solo ha tenido una derrota y esta fue contra el complicadísimo Khamzat Chimaev en la organización de Brave. Hose entrena en el Kill Cliff. Él es un peleador muy versátil, tiene buenas combinaciones, sabe entrar y salir conectando con el jab rápidamente, pero claro está que su fuerte es el wrestling. Ahora, su quijada cada vez es muchísimo más cuestionada y ha tenido graves problemas en distintas peleas. Aliskarov, por su parte, entrena en el Cage HK. Él es un peleador muy dominante en el piso. En realidad, en su combate dentro del Contender Series estaba haciendo un trabajo discreto de pie y apenas decidió llevar el combate al piso, levantó a su oponente con mucha fuerza y lo sometió sin dificultad con una kimura que, cabe aclarar, es su especialidad. Creo que Hose tiene talento, pero su quijada no lo acompaña. Además, puede que tenga una buena lucha, pero la fuerza que tiene Aliskarov para los derribos es muy superior a la defensa de Hose. Por la parte defensiva del ruso, puedo decir que vi el combate contra Chimaev y tiene una gran defensa. No me parece que vaya a tener problemas para evitar los derribos de Hose. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Ikram Aliskarov y esto tal vez será una sumisión o un TKO por ground and pound en el piso. Parker Porter versus Braxton Smith. Ahora vamos con un enfrentamiento en la división de los heavyweights. Porter llega con dos derrotas seguidas frente a Tafa y Almeida, ambas siendo finalizado en el primer round. También hay que decir que Porter ya tiene 38 años. Smith, por su parte, llega para debutar dentro de la UFC, viene enrachado con 5 victorias seguidas, todas siendo knockouts en el primer round. Lo único que suelta una alarma es que su única derrota también fue por TKO en el primer round contra Chase Sherman y después de eso se retiró por muchísimo tiempo. Aquí lo que puedo decir es que Braxton tiene un poder brutal. Sí, es un heavyweight algo pequeño, pero tiene una buena movilidad y para lo que lanza me parece que tiene una buena resistencia. Lo que no me termina de gustar es que descuida demasiado su quijada, pero bueno, Porter no es uno de los heavyweights con más poder. En realidad, en los últimos años ha sido un elemento ausente. Además, por lo menos en lo personal, creo que al pasar los 36 o 37 años en los heavyweights es un problema grave. El daño que se recibe en la división es demasiado, especialmente si te acaban de noquear hace poco como le pasó a Parker. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Braxton Smith y esto será por knockout. Marina Rodríguez versus Birna Yadirova. Seguimos con un enfrentamiento de strawweights rankeadas. Rodríguez llega con una derrota frente a la complicadísima Amanda Lemos. Antes de eso tenía 4 victorias seguidas. Yadirova, por su parte, viene de ganar frente a Angela Hill. Se puede decir que no ha tenido una gran estabilidad porque siempre está ganando y perdiendo. Rodríguez entrena en el Thai Brasil, es desde una buena striker, gran manejo de distancias y buen movimiento de cabeza. En el piso no es muy activa, me parece que mejor le va defensivamente que proponiendo en este elemento. Yadirova, por su parte, entrena en el Fight House, es desde una peleadora que le gusta cerrar las distancias y atacar desde el clinch hasta que encuentra alguna apertura para derribar y así buscar la sumisión, donde está su especialidad. En el golpeo como tal no hay mucho que destacar, cada que no puede cerrar esas distancias se le complica bastante los combates. En el striking, Marina Rodríguez tiene un 47% de efectividad contra un 39% de Yadirova. Aquí definitivamente tengo que irme con Rodríguez, es mejor en cada aspecto ante Yadirova. Realmente para vencer a Marina en este elemento hay que tener poder como el de Lemos, por ejemplo. En el grappling, Marina tiene un 33% de efectividad contra un 39% de Yadirova. Aquí, como les dije, Marina no es muy activa, sin embargo sí tiene una buena defensa. Por su parte, Yadirova le gusta ir por derribos para cerrar las distancias y atacar desde el clinch. Igualmente, cuando tiene la intención de llevar la pelea al piso, suele complicarse, pero una vez en esa posición es muy peligrosa. Creo que Yadirova tendrá complicaciones con el movimiento de Rodríguez, no podrá cerrar las distancias y será claramente superada en el golpeo. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Marina Rodríguez y esto será una decisión. Chaos Williams versus Rolando Bedoya. Avanzamos con un enfrentamiento de welterweights. Williams llega de perder frente al siempre complicado Randy Brown. Antes de eso tenía una racha de 2 victorias seguidas e incluso el combate contra Brown pudo haber sido una victoria. Bedoya, por su parte, llega para debutar dentro de la UFC con una racha de 10 victorias, pero puedo decir que no ha tenido actividad desde hace poco más de un año. Williams entrena en el Murciélago MMA. Él es un peleador de mucha potencia de pie, nunca ha sido muy técnico, pero definitivamente tiene la capacidad de acabar peleas con un solo golpe. Puedo decir que tiene algo de complicaciones contra peleadores
rivales muy móviles y que intentan ser poco ortodoxos como lo son Pereira y Brown, que son sus únicas derrotas dentro de la UFC. Bedoya por su parte entrena en el Shoot the Box Academy. Él es un peleador que se mantiene muy activo y variado en sus ataques de puños y piernas. Le gusta mucho mantenerse yendo hacia el frente. Sí fue muy dominante en su último combate, sin embargo sí me parece que deja muy descubierta su quijada a momentos. No le cuesta con peleadores menos rápidos, pero con Williams es una ventaja que definitivamente no puedes dar. Williams es un debut demasiado complicado, es un peleador al que no le vas a ganar sin un gran movimiento. Me parece que si Bedoya empieza a presionar con la guardia baja como le vi en algunos combates, le puede salir caro. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Chaos Williams y creo que esto será un knockout. Kennedy Secchungu vs Devin Clark. Ahora tenemos un gran combate entre los light heavyweights. Kennedy llega con 2 victorias seguidas, finalizó a Robertson y a Kutelava, antes de eso perdió contra Negumereanu, pero esa fue una decisión polémica que tranquilamente se pudo haber ido para Kennedy. Clark por su parte llega de una victoria frente a Dagun Jong, antes de eso perdió frente a Mursakanov y le ganó a Knight. Secchungu entrena en el Fortis MMA, él es un striker, tiene mucho poder en las manos, además es un tipo bastante físico, puedo decir que es grande para la división, tiene un buen alcance y en realidad siempre ha competido contra un nivel difícil. Clark entrena en el Jackson Wing MMA, él es un peleador de buena movilidad, le gusta cerrar las distancias y controlar desde el clinch. Ahí puede tener algo de daño, pero nada muy determinante. Tiene buenos derribos, pero otro punto negativo es que tiene poco control, aún así siempre logra conectar ground and pound. En el golpeo, Kennedy tiene un 45% de efectividad contra un 55% de Clark. Aquí puede ser una pelea pareja por un tramo del combate. Clark tiene una gran eficacia, pero Secchungu tiene un gran volumen y muchísima potencia. Me parece que el poder de Kennedy puede lastimar a cualquiera, y Clark sí ha tenido algunos combates en los que esto le ha costado. En el grappling, Kennedy tiene un 56% de efectividad contra un 34% de Clark. Aquí, y por mucho, el más activo es Clark. Sin embargo, como les digo, le falta control para mantener las peleas en el piso. Me parece que Secchungu va a poder mantener el combate de pie y ser superior desde ahí. Así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Kennedy Secchungu y creo que esto será un TKO. Drew Dober vs Matt Frevola. Avanzamos con un gran enfrentamiento de lightweights para cerrar las preliminares. Dober llega de una racha de 3 victorias seguidas, muy buenas presentaciones y en este momento ya es el número 14 del ranking. Frevola por su parte llega con 2 victorias seguidas, 2 finalizaciones en el primer round, especialmente su victoria frente a Saitar fue impresionante y sorpresiva. Ambos son strikers y realmente creo que esta pelea se mantendrá de pie durante el tiempo que dure, que cabe resaltar, no creo que sea una pelea muy larga. Me imagino un enfrentamiento de ida y vuelta, una guerra, pues ambos son de mucha intensidad, pero Dober ha demostrado tener un aguante increíble. Por supuesto tiene muchísimo poder y si bien Frevola también tiene una gran pegada, su quijada no me da mucha confianza. Sé que no es tan frágil como se mostró contra McKinney, pero aún así veo difícil que pueda mantener intercambios largos con Dober sin ser lastimado. Voy a decir rápidamente que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Drew Dober, va a ser una gran pelea, pero la veo terminando rápidamente por TKO. Antes de ir con el main card, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, dejarnos un like y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones. Además, si quieren apoyar al canal de otra manera, pueden unirse como miembros y así su nombre saldrá al final de cada video. Sin más que decir, vamos con el main card. Cron Gracie vs Charles Jourdain. Avanzamos con un enfrentamiento de featherweights. Gracie no pelea hace muchísimo tiempo, en su último combate perdió frente a Swanson allá en el 2019. Jourdain por su parte viene de 2 derrotas, ambas guerras muy complicadas contra Nathaniel Good y Shane Burgos. Es muy complicado decir cómo puede volver Gracie, obviamente él es un jiu-jitero de altísimo nivel, sin embargo no tiene un mal striking, le gusta cerrar las distancias y lanzar golpes sueltos. Jourdain por su parte, un gran striker, muy variado y creativo, puede mantenerse lanzando golpes de lado a lado, atacando desde varios ángulos. También hay que decir que Jourdain tiene una muy buena defensa de derribos y me parece que podemos tener una pelea bastante similar a la que Gracie tuvo contra Swanson. A menos de que Gracie llegue como un peleador totalmente nuevo, es difícil saber qué estaba haciendo todo este tiempo, así que no me voy a demorar mucho en esto, nuestra moneda de victoria va a caer sobre Charles Jourdain y creo que esto será por decisión.
Movsarev Loeb versus Bryce Mitchell. Avanzamos con una enorme pelea otra vez en la división de los featherweights. Evloev llega invicto con 16 victorias, tiene una racha de 6 peleas ganadas dentro de la UFC y sí, llega con short notice a este combate, sin embargo tuvo bastante tiempo de preparación. Mitchell por su parte llega de una dura derrota contra Ilia Topuria, antes de eso tenía un récord invicto de 15 peleas ganadas. Evloev entrena en el NARD, él es un peleador muy dominante en el piso, ágil con las transiciones y peligroso con el ground and pound. Además tiene un 1-2 muy potente que complementa con una derecha que suele salir bastante rápida. No es un striker muy variado, pero le sirve bastante para causar daño progresivo y esconder el cambio de niveles. Mitchell por su parte entrena en el Baratay MMA, él es un grappler de muchísimo control, sabe lanzar las manos para después cambiar de niveles donde muestra su mejor versión. Ahí tiene un ground and pound muy activo pero no tan determinante y eso sí tiene muchísimo peligro de sumisión. En el striking, el Loeb tiene un 46% de efectividad contra un 59% de Mitchell. Aquí va a ser un enfrentamiento interesante, pero de a poco me parece que Loeb irá tomando la ventaja, y es que simplemente es mucho más determinante con cada cosa que conecta. Sí, puede que su defensa no sea la mejor, le conectan bastante, especialmente cuando entra al ataque, pero Mitchell no tiene el poder de Ige o Dagodu, por ejemplo, entonces siendo de más potencia y volumen, me parece que Mozart será el mejor. En el grappling, Evloev tiene un 50% contra un 44% de Mitchell. Aunque sea polémico, yo no veo un enfrentamiento muy cerrado aquí. Evloev es mucho más determinante con el control y el ground and pound. Y sí, Mitchell puede ser ofensivo y someter rápidamente, pero simplemente no lo veo siendo superior en este combate. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Mozart Evloev y creo que esto se irá para los jueces. Jessica Andrade contra Shaun Yan. Seguimos con un enfrentamiento de strawweights rankeadas. Andrade perdió frente a Blanchfield en su última pelea, antes de eso tenía 3 victorias seguidas. Hay que recordar que esos combates fueron una división más arriba. Yan por su parte llega de vencer a Dern, antes de eso tuvo 2 derrotas seguidas frente a Esparza y Rodríguez. Andrade entrena en el Paraná Vale Tudo. Ella, como ya he dicho en varias ocasiones, es de las mejores strikers que tiene la UFC. El poder y la técnica son de alto nivel. Francamente, me sorprendió cuando Blanchfield empezó a conectar con tanta regularidad, pero también puede ser por la atención que la brasileña tenía a los derribos de Blanchfield. Xiaon An, por su parte, entrena en el China Top Team. Este es un striker con un muy buen 1-2, bastante rápido, le gusta moverse bastante y atacar desde distintos ángulos. Además, tiene buenos ataques con las low kicks. En el striking, Andrade tiene un 51% de efectividad contra un 44% de Yan. Aquí creo que será un muy buen combate. Andrade siempre que golpea hace daño y además de ser la más eficaz es la que más golpes lanza por minuto. Sin duda será un enfrentamiento de mucha intensidad. Voy a dar los números del grappling, especialmente por Andrade que tiene un 55% de efectividad contra un 67% de Shaun An, obviamente siendo menos activa. Me parece que si la pelea se llega a complicar de pie, Andrade puede explotar una de las debilidades de Yan y llevarla al piso, controlar y lanzar mucho ground and pound. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Jessica Andrade y creo que esto llegará hasta los jueces, siendo más dominante de pie y en el piso. Belal Muhammad versus Gilbert Burns. Vamos con el combate coestelar y enfrentamiento de welterweights arranqueados que sí o sí debe sacar el siguiente retador al título de la división. Belal llega con una racha de 8 victorias seguidas y ese no contest contra el actual campeón. Además, hay que decir que es un tipo que va a enfrentar a quien sea que le pongan enfrente. Burns por su parte llega de una gran victoria frente a Masvidal. En este momento tiene 2 victorias seguidas, pero recordemos que su última derrota fue contra Chimaev y fue un enfrentamiento muy cerrado. Muhammad entrena en el Rofu Sports, él es un peleador que tiene una gran capacidad para controlar las peleas, ha demostrado un buen golpeo y que sabe aguantar el daño, por supuesto también está su impresionante cardio y su lucha de control. Burns por su parte entrena en el Kill Cliff, a él lo vimos hace muy poco y demostró una vez más el control y lo determinante que puede ser en el piso, pero además tiene buenas manos, mucho poder y una técnica pulida. En el striking, Burns tiene un 48% de efectividad contra un 43% de Muhammad. Es muy complicado decir cuál es el mejor en este elemento. Ciertamente he subestimado a Muhammad en el pasado, la intensidad que puede desplegar en un combate es impresionante, pero tampoco puedo dejar por fuera el poder que tiene Burns y lo bueno que es encontrando los espacios para conectar, especialmente cuando los combates se vuelven más caóticos. Ahora, Belal suele aprovechar mucho el constante cambio de niveles para después conectar, algo en lo que Burns no va a caer. Creo que es un elemento
elemento muy cerrado y no sé si tengo un favorito. Ahora vamos con el grappling, donde Burns tiene un 38% de efectividad contra un 35% de Muhammad. Creo que aquí el más determinante sí es el brasileño, mejor control, mayor poder en ground and pound y por supuesto mucho más peligro de sumisión. Realmente, si pudiste aguantar y levantarte combatiendo contra Chimaev, dudo que Belal pueda tener más éxito. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Gilbert Burns, es un combate muy pero muy cerrado. Creo que a Belal definitivamente lo subestimé contra Brady, pero ahora creo que Burns sí va a superar y esto puede que sea un TKO. Aljamain Sterling versus Henry Cejudo. Llegamos a la pelea estelar de la noche, un enfrentamiento por el cinturón de los Bantamweights. Sterling llega con 8 victorias seguidas y 2 defensas de su título, la primera frente a Jan, donde muchos lo vieron como perdedor, y la segunda donde arrasó a TJ Dillashaw. Cejudo, por su parte, regresa del retiro tras 3 años de inactividad. Antes de irse tenía una racha de 6 victorias seguidas, acabando con Dillashaw, Moraes y Cruz por TKO. Sterling entrena en el Serra Longo Fight Team, él es un tipo de muchísima presión, siempre se mantiene activo, sea en la lucha como en el striking, le gusta cerrar espacios e ir lanzando combinaciones hasta tener a sus oponentes contra la reja, y también sabe cambiar de niveles. En el piso es muy dominante, especialmente cuando atrapa a sus oponentes con el triángulo de piernas al cuerpo. Es muy complicado deshacerse de él en esa posición. Cejudo, por su parte, entrena en el Fight Ready, él es un peleador muy completo. Primero podemos empezar con su lucha, donde ya todos sabemos es un medallista olímpico, pero lo que más me gustaba es que no es un tipo que controla las posiciones y busca ganar de esa forma. Siempre lanzaba derribos y si no los conseguía, iba por el gancho derecho o por la anaconda choke o rápidamente al clinch, donde siempre ha tenido un gran trabajo con las rodillas. En el striking es muy intenso, tiene buena variabilidad y sabe atacar cualquier zona. Sí, esa postura de karate tan característica a veces le ha ocasionado problemas con las low kicks, pero eso me lleva al punto más importante. Es un tipo que sabe atravesar cualquier adversidad y no solo por el corazón y las ganas, sino que es un peleador muy pero muy inteligente. En el striking, Sterling tiene un 51% de efectividad contra un 46% de Cejudo. A mí, el estilo de Cejudo me parece mucho más determinante. Puede que Sterling busque más los golpes y sea más preciso, incluso teniendo un mejor movimiento y una ligera ventaja en el volumen. Pero Cejudo tiene mucho más poder y sus golpes hacen daño, algo que Sterling definitivamente no tiene. Sabe puntuar, pero se le complica lastimar, y por otra parte, no es tan complicado hacerle daño. En el grappling, Sterling tiene un 24% de efectividad frente a un 34% de Cejudo. Obviamente aquí tenemos dos peleadores muy activos en este elemento. Me parece que Sterling no va a tener las oportunidades que ha tenido con otros combatientes. En serio, dudo mucho que Sterling pueda tener ese control. Cejudo va a llevar los ritmos del combate definitivamente. Lo único que me hace dudar de elegir a Cejudo es la incertidumbre de cómo va a volver. Sin embargo, creo que es un peleador que se ha mantenido muy activo, entrenando con Jones, por ejemplo, así que nuestra moneda de victoria va a caer sobre Henry Cejudo y creo que esto será un TKO. Estas son nuestras predicciones de la noche, espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.